Buenos días, amigos. En el audio de hoy vamos a hablar de una organización de todos conocida, pero de todos ignorada. La masonería. Todos hemos oído casi siempre hablar mal de ella, debido a que, por su misma estructura, ha sido una sociedad secreta, con múltiples ramificaciones, y que siempre parecía estar detrás de todos los extraños acontecimientos que se han dado a lo largo de la historia, principalmente del mundo occidental. Sin embargo, la masonería tiene unos orígenes muy diferentes de esa estructura maligna, lo de maligna entre comillas, que todos le asignamos, esa estructura de conspiradores y de manipuladores del poder, y que vamos a intentar conocer siguiendo el libro de José Ferrer Benimeli, el cual me lo encontré por casualidad buceando en alguna feria del libro, no recuerdo en este momento cuál, y que voy directamente a fusilar. No voy a decir, por supuesto, que el trabajo ha sido mío, sino que he preferido seguir el guión del autor para de alguna manera llevaros el conocimiento, al menos parcial, de cuál fue el verdadero origen de la masonería. Unos orígenes que nada tienen que ver con lo que hoy tenemos conceptuado de ella. Veremos curiosidades históricas que algunos conoceréis naturalmente, pero que a lo mejor otros no se han parado a bucear en ella porque se han quedado con la parte, digamos, novelesca que la moderna masonería tiene en estos momentos. Así que, sin más dilación, vamos a intentar conocer de la mano de José los orígenes de la masonería, siguiendo el texto de su libro, que se denomina así, La masonería. Hasta hace poco, la masonería era algo que se desconocía en España, aunque se hablaba mucho de ella. El famoso contubernio judeo-masónico comunista llegó a hacerse familiar, si bien muy pocos sabían de hecho lo que significaba o intentaba comunicar. La masonería se había convertido en un recurso fácil sobre el que echar la culpa de todo lo malo, tanto en el terreno político como en el religioso, social e incluso histórico. Vamos, no obstante, a acercarnos a su historia, que es
ciertamente ignorada, sobre todo en sus orígenes. Si nos atuviéramos a lo que ciertos escritores han dicho sobre el particular, nos encontraríamos con más de 40 opiniones diversas sobre el origen de la masonería. Desde las que hacen fundadores de la misma a Adán, Noé, Enoch, Moisés, Julio César, Alejandro Magno, Jesucristo, Zoroastro, Confucio, etc., hasta los que atribuyen dicha paternidad a los jesuitas, rosacruces, templarios, judíos, pasando por los magos, maniqueos, albigenses, esenios, terapeutas, etc. Sin embargo, la realidad, y en este caso la verdadera historia, es mucho más sencilla. Las sociedades del orden que sea, religiosas, políticas, profesionales, económicas o comerciales, observaban antaño un ritual durante sus reuniones. Tenían símbolos, programas y palabras de orden o contraseña. En la antigüedad y en la Edad Media, normalmente, lo que se aprendía se tenía escondido. Así se comprende por qué era tan difícil, si no imposible, pasar de una clase a otra o incluso cambiar de oficio. Estas asociaciones o sociedades correspondían a grupos o categorías sociales, y unos y otras, por interés o por miedo, solían guardar celosamente sus secretos. Asociaciones semejantes se formaron en todos los cuerpos de oficio, y asociaciones de este tipo han existido siempre, y siguen existiendo aún en nuestros días, con gran variedad de colores, matices e ideologías, tanto políticas como religiosas. Pocos gremios del medievo tuvieron tanto influjo y repercusión en la historia posterior como el de los constructores, hoy día señalado de forma inequívoca como originario de aquella masonería operativa que posteriormente, a comienzos del siglo XVIII, daría paso a la actual masonería especulativa, tan distinta en sus fines, pero tan igual en sus ritos y ceremonias de iniciación y en su nomenclatura y organización. El gremio de los albañiles era uno de los mejor organizados y más exclusivos de la Edad Media. Alcanzar el puesto de maestro albañil equivalía a convertirse en una de las figuras más importantes del país. En Europa existió, en varias formas, una organización sumamente desarrollada de este oficio. En sus orígenes, la logia parece haber servido para designar a la vez un lugar geográfico y un tipo de organización. Es decir, por una parte, el lugar donde los obreros trabajaban, descansaban y comían, y por otra, bien el grupo de masones que trabajaban en una obra concreta o el conjunto de masones de una ciudad. La logia era un obrador y un refugio, y en ocasiones podía ser incluso un edificio permanente. De ordinario era una casa de madera o piedra, donde los obreros trabajaban al abrigo de la intemperie, pudiendo contener de 12 a 20 canteros. En realidad, desde el punto de vista laboral, era una oficina de trabajo provista de mesas o tableros de dibujo, en la que había un suelo de yeso para trazar los detalles de la obra. Desde el punto de vista administrativo, la logia era también un tribunal en el que el grupo de hombres que en ella se reunía estaba bajo la autoridad del maestro albañil, quien mantenía la disciplina y aplicaba las normas del oficio de la arquitectura. La construcción de grandes edificios públicos establecía vínculos de estrecha relación entre los artistas y los operarios durante el largo lapso de tiempo en que habían de convivir. Y así surgía una comunidad de aspiraciones estable y un orden necesario por medio de una subordinación completa e indiscutible. La cofradía de los canteros estaba formada por aquellos operarios hábiles que abarcaban, por una parte, los obreros encargados de pulimentar los bloques cúbicos y por otra, los artistas que los tallaban y los maestros, que eran los que dibujaban los planos. Allí donde se acometían obras de alguna importancia, se construyeron logias,
y a su alrededor habitaciones convertidas en colonias o conventos, ya que los trabajos de edificación duraban varios años. La vida de estos trabajadores estaba reglamentada por estatutos, cuyo fin principal era lograr una concordia completamente fraternal, porque para realizar una gran obra era indispensable que convergiera la acción de las fuerzas unidas. De ahí la importancia de los primitivos rituales dirigidos a conseguir de los neófitos una verdadera iniciación a la vez profesional y espiritual. Basta recordar hasta qué punto la religión penetraba e inspiraba todos los gestos de la vida. Y los que tenían por misión levantar sobre el suelo de la cristiandad iglesias, monasterios y catedrales debían, más que los demás, añadir a la destreza técnica un espíritu honesto y un alma verdaderamente iluminada por la fe. Destreza y fe no exentas de libertad para criticar los abusos, excesos y falta que dichos masones operativos veían en algunos miembros del clero de la época y que, de una forma tan magnífica, plasmaron esencialmente en los famosos juicios finales de no pocas portadas de las catedrales europeas, como símbolo y testimonio de una fe sincera, no incompatible con el espíritu libre y crítico de los creyentes, escandalizados de las contradicciones de ciertos clérigos, obispos e incluso papas. El canónigo Grandidier, uno de los mejores y más antiguos historiadores de la Catedral de Estrasburgo, en su ensayo histórico y topográfico de dicha iglesia catedral, nos da un resumen de los estatutos de los canteros medievales. Enfrente de la catedral y del palacio episcopal, nos dice el canónigo, existe un edificio contiguo a la capilla de Santa Catalina. Este edificio es el Maurerhof, el taller de los masones, los albañiles, y de los canteros de la catedral. Su origen data de una antigua confraternidad de masones libres de Alemania. Esta confraternidad, compuesta de maestros, compañeros y aprendices, poseía una jurisdicción particular, independiente del cuerpo de los otros masones. La sociedad de Estrasburgo abarcaba a todas las de Alemania. Tenía su tribunal en la logia y juzgaba sin apelación las causas que eran tratadas según las reglas y estatutos de la confraternidad. Los miembros de esta sociedad no tenían comunicación alguna con los otros masones, que solamente sabían emplear el mortero y la paleta. Su principal trabajo consistía en el diseño de edificios y en la talla de las piedras, lo que consideraban como un arte muy superior al de los otros masones. La escuadra, el nivel y el compás se convirtieron en sus atributos y símbolos característicos. Resueltos a formar un cuerpo independiente de la masa de obreros, imaginaron entre ellos palabras de contraseñas y toques para distinguirse. A esto llamaban la consigna verbal, el saludo y la contraseña manual. Los aprendices, los compañeros y los maestros eran recibidos con ceremonias particulares y secretas. El aprendiz elevado al grado de compañero prestaba juramento de no divulgar jamás de palabra o por escrito las palabras secretas del saludo. Estaba prohibido a los maestros, así como a los compañeros, instruir a los extranjeros en los estatutos constitutivos de la masonería. El deber de cada maestro de las logias era conservar escrupulosamente los libros de la sociedad, a fin de que nadie pudiera copiar de ellos los reglamentos. Tenía el derecho de juzgar y castigar a todos los maestros, compañeros y aprendices establecidos en su logia. El aprendiz que quería llegar a compañero era propuesto por un maestro que, como padrino, daba testimonio de su vida y de sus costumbres. Prestaba juramento de obedecer todos los reglamentos de la sociedad. El compañero estaba sometido al maestro hasta un tiempo fijado por los estatutos, que era de 5 a 7 años. Entonces podía ser admitido a la maestría. Todos aquellos que no cumplían los deberes de su religión, que llevaban una vida libertina o poco cristiana, o que eran reconocidos infieles a sus esposas,
no podían ser admitidos en la sociedad o eran expulsados de ella, con prohibición a todo maestro o compañero de tener ningún trato con ellos. Ningún compañero podía salir de la logia o hablar sin permiso del maestro. Cada logia tenía una caja. Allí se ponía el dinero que los maestros y compañeros daban en su recepción. Este dinero era empleado para las necesidades de los cofrades pobres o de los enfermos. Como todos los gremios medievales, también los albañiles tenían sus patronos protectores, que eran honrados con solemnes fiestas. Estos eran los dos San Juan el Bautista y el Evangelista, más conocidos con el nombre de San Juan de Verano y San Juan de Invierno, y en especial los cuatro santos coronados, quienes figuran en lugar destacado en los correspondientes estatutos de los canteros de la época. Así, por ejemplo, los estatutos de Ratisbona de 1559 comienzan de esta forma: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la bienaventurada Virgen María, así como de sus bienaventurados siervos, los cuatro santos coronados a su memoria eterna. El documento, tras mencionar la jerarquía corporativa de maestros, compañeros y aprendices, precisa que para entrar en la corporación es preciso haber nacido libre y ser de buenas costumbres, no pudiendo el masón vivir en concubinato ni entregarse al juego. Es obligatoria la confesión y la comunión al menos una vez al año. Los bastardos son excluidos y los masones itinerantes son objetos de previsiones particulares. No cabe duda que los masones medievales disfrutaban de una posición social relativamente elevada y tendieron hacia la creación de una profesión arquitectónica cuyos miembros eran considerados como individuos que ejercían un arte liberal más que un oficio básico. Su encumbrada posición se percibe también en la iconografía medieval de Dios Padre como creador, trazando el universo con un gran compás. El concepto de gran arquitecto del universo se remonta, por lo tanto, mucho más allá de la moderna expresión de la idea. Se puede reproducir en las Biblias ilustradas el gran compás con el cual Dios traza el límite del universo. Compás que es un instrumento típicamente medieval y no, como podría quererse a primera vista, demasiado grande. Con él, el maestro masón podía trasladar el diseño de un croquis previo más pequeño al tamaño real en un suelo cubierto de yeso. En Inglaterra, en 1350, aparece por vez primera la denominación de francmasón o free stone mason, es decir, del albañil o cantero que trabaja la piedra de calidad superior utilizada en capiteles, esculturas o adornos, en contraposición con el raw stone mason, albañil que trabaja la piedra más tosca y dura de sillería. Cuando en el siglo XVIII la masonería especulativa o filosófica sustituyó a la masonería operativa y se difundió por Europa continental, la palabra Freemason se tradujo literalmente por francmasón, una expresión que naturalmente no existía en la Edad Media. No obstante, para algunos autores el término de privilegio o libertad de acción, freedom, tendría relación con la extinción o liberación de los albañiles de las grandes construcciones respecto de las corporaciones de las ciudades en las que vivían, ya que las grandes obras construidas en la Edad Media, los técnicos eran extranjeros, no albañiles locales. Y estos grupos de masones itinerantes defendían con gran empeño su unión y sus franquicias o exenciones, no queriendo depender en modo alguno de las corporaciones locales. Parece como si defendieran lo que hoy llamaríamos la autonomía sindical. El Papa Bonifacio IV, en el año 614, les reconoció monopolios que les liberaban de todos los estatutos locales, edictos reales o cualquier otra obligación impuesta a los habitantes de los países donde fueran a vivir. Dependientes solamente del Papa, los masones se colocaban así bajo la protección de la Iglesia por encima de las leyes particulares o de los poderes temporales.
Para ellos las fronteras no existían, pudiendo franquearlas a su gusto, tanto en tiempo de paz como en plena guerra. Tanto los canteros alemanes como los obreros de la piedra ingleses, al reunirse en logias, formaban verdaderos gremios, que eran a la vez entidades reconocidas oficialmente con derechos políticos y cofradías o corporaciones libres que poseían la doctrina secreta del arte. Fallow y Hiddleston describen y comentan los usos de los masones, canteros y carpinteros de Alemania en lo relativo a la recepción o ingreso en la entidad, el derecho de la logia, los exámenes y el ejercicio de hospitalidad, usos y costumbres que se han perpetuado con gran fidelidad hasta nuestros días en los ritos de iniciación masónica. Terminado el periodo de aprendizaje, el neófito solicitaba el ingreso, al igual que en los gremios, previa presentación de la prueba de honradez y legitimidad de su nacimiento. Considerábase deshonroso el ejercicio de determinadas profesiones que impedían que el solicitante fuera admitido, extendiéndose a sus hijos esa prohibición. El neófito recibía un signo que debía reproducir en todas sus obras y era su marca de honor. El maestro que había propuesto al neófito se encargaba especialmente de su dirección. En un día determinado se presentaba el aspirante en el lugar donde se reunía el grupo del oficio, una vez dispuesto por parte del maestro de la logia el salón destinado a tal objeto. Por considerarse ese lugar sagrado a la paz y concordia, efectuaban los cofrades su ingreso desposeídos de las armas. Acto seguido, el maestro declaraba abierta la sesión. El compañero encargado de la preparación inmediata del neófito, siguiendo una costumbre pagana, le obligaba a adoptar el aspecto de un mendigo. Despojábasele de las armas y de los objetos metálicos. Se le desnudaba el pecho y pie izquierdos y con una venda en los ojos se le conducía a la puerta que daba acceso al salón, la cual se abría después de haber llamado dando tres fuertes golpes en ella. El segundo presidente guiaba al recipiendario hacia el maestro, y éste le hacía arrodillarse mientras se elevaba una plegaria al Altísimo. Luego el candidato daba tres vueltas alrededor del salón y, situándose ante la puerta, ponía los pies en ángulo recto y daba tres pasos hasta llegar al sitio que ocupaba el maestro, quien tenía una mesa delante y encima de ella se hallaban colocados el libro de los evangelios, abierto y además la escuadra y el compás. El candidato extendía la mano derecha jurando fidelidad a las leyes de la cofradía, aceptar todas las obligaciones y guardar el más absoluto secreto acerca de lo que sabía y de lo que aprendiera en lo sucesivo. Terminadas las ceremonias del juramento, se quitaba al neófito la venda, mostrándole la triple gran luz. Se le entregaba un mandil nuevo. Se le daba a conocer la palabra de paso, designándole el sitio que había de ocupar, y finalmente el saludo y el toque que posteriormente usaban los aprendices francmasones. El juramento que hacían los neófitos decía así: «Juro por Dios y por San Juan, por la escuadra y el compás, someterme al juicio de todos, trabajar al servicio de mi maestro en la honorable logia, de lunes por la mañana al sábado, y guardar las llaves bajo la pena de que me sea arrancada la lengua a través del mentón y de ser enterrado bajo las olas allá donde ningún hombre lo sabrá». Entre los masones medievales no sólo se seguían costumbres tradicionales, sino que además se daba una enseñanza secreta de la arquitectura a base de símbolos y de una ciencia mística de los números que aplicaban a los trabajos de construcción. Los símbolos servían de regla aplicándolos al arte, y se tenía por distinguido a quienes los comprendía y utilizaban convenientemente. El espíritu de esta enseñanza secreta ejerció una influencia favorable en las logias, porque no se admitía en ella a los aprendices mientras no demostraran conocimientos y actitud para aprender este lenguaje simbólico contenido en las maravillosas construcciones de la época, en especial en los tímpanos, arcadas y esculturas. El oro, el azul y el blanco eran los emblemas de la sociedad secreta,
y también lo era una cuerda con nudos que a veces figuraba como adorno en las portadas de los edificios. Los signos más expresivos y con significación propia en las logias eran el compás, la escuadra, el nivel y la regla. En ellas el maestro se colocaba a la izquierda y los dos presidentes a la derecha, mirando hacia la izquierda. Estos jefes simbolizaban las tres columnas de la logia, o sea, la sabiduría, la fuerza y la belleza, representando al mismo tiempo la humanidad y la actividad. Con el tiempo, la masonería operativa fue perdiendo fuerza y con el paso de los años y de los siglos nació lo que se denominó masonería especulativa, que es la que podríamos decir tiene aún hoy fundamento en el mundo actual. Esta es la parte, digamos, que, aunque en sí misma las sociedades son secretas, pero desde un punto de vista del conocimiento popular es más conocida por todos. La parte primera, la que he tratado de rememorar con la ayuda de Ferrer Benimeli, es la parte que yo entiendo es menos conocida de esta organización tan sumamente secreta.